Así el ambiente en el sexto lleno consecutivo, tío Robert. Estamos mal acostumbrando mucho al Marqueteatro. Sí. Un lugar en donde venden guaraches no puede tener sell sold outs consecutivos. Les va a hacer daño, cabrón. Sí, no van a saber qué hacer con tanta gente, ¿no? Sí, güey, va a ser. Aquí hay más guaraches que en toda la Sierra Tarahumara, o sea. No voy a contestar tu mamá. Pero menos... Pero menos que en Chimalhuacán, ¿cómo ves? Ah, vale. Me lo merezco, sí, la verdad, castíguenme, sí, estuvo por culero. Güey. Sí. Oye, ahorita estaba pensando en el gran programa que vamos a tener, güey. Sí, tío Robert, tenemos muchas sorpresas preparadas. Creo que la primera sorpresa es que no planeamos nada. Esa es la uno. La dos es que, güey, a ver, hay gente que odia y que ama esa sección. La del mitote sí la vamos a quitar hoy, eso sí. Pero la de... Pero la de... ¡Era broma! ¡Sí la vamos a hacer! ¡Que pase el chaparro, Salazar! No, a ver, la de la cuarta fila ha generado debate, tío Robert, porque hay una... Güey, ¿sabes qué deberíamos hacer, güey? ¿Qué? Un mitote, güey, donde tú eres el chaparro Salazar y te vamos a avisar que ya no se va a hacer la sección, güey. A ver, échala, échala. Va, 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 va. Pero a ver, pero déjame pasar a alguien, güey. Tú eres el chaparro, güey. Déjame pasar a alguien que me ayude. El último mitote, güey, para despedirnos. ¿Tú quieres pasar? Pues tú no, ¿cómo ves, güey? ¡Ah, pero antes! ¡Dios mío, se me estaba olvidando! Es lo que te estoy diciendo. Es la otra sección que ha generado debate, tío Robert. La de la Ford File. No se dice así, se dice Ford Row, ¿eh? Entramos a la sección. La chichona de la cuarta fila. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Conocías esa sección? No. Bueno, dime una cosa. ¿Tienes derecho, derecho a estar sentada? O sea, ya no es... Ya es un derecho, es tío Es un Robert. Derecho. Y si me permites, en el siguiente programa, una obligación, cabrón. ¿Tú crees que mereces estar sentada en la cuarta fila? Sí. ¡Eso! ¿Cómo te llamas? Alex, que pase ese güey. Que pase. Siempre hay un cochino, tío. Que pase. Güey. El Instagram. ¿Tú cómo te llamas? Ari. 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 Alex y Ari. Dime una cosa, Ari. ¿Crees que mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso, chingada. Aplauso para ella también. Dos de dos, tío Robert. Hoy sí. A la vida. La copa C se hizo presente. Este güey me quiere coger, ve, güey. Estás chichón. Es que estás chichón, tío Robert. No, yo, güey, yo. Gracias, cabrón. Y estás en la cuarta fila. Mira, un homenaje a nosotros. Qué chido, muchas gracias, amiguis. Gracias. Ah, ¿también tú traes? ¿Vienen juntos? Y tú diciendo que chichón es ya lo iba a cagar yo. A ver, uno para cada uno. No seas malito, ¿me lo guardas tantito? Ya deja de estarle apuntando a ella, ¿no? Ya te estoy viendo, güey. También no mames, güey. Es cuarta fila, pero también no mames, no 4 minutos. ¿Tú cómo te llamas? Luz. Luz, dime, ¿tú mereces estar en la cuarta fila? No. Lo siento. ¡Pero trae colchón! A ver, las estos güeyes, a ver, nadie dijo que queremos jueces, ¿eh? Ah, trae colchón. ¿De veras trae colchón? Poquito. Ay, bueno, pero me regalas. Como dijera tu copa de brasier, Como diría la copa de brasier de ella, ve. Bueno, ¿me dejas agarrar una palomita? ¿Qué? ¡Tranquilos! ¿Todo el mundo? ¿Vienes con ella? Sí. ¿Tú crees que si no me dices en la cuarta fila? No me había fijado, pero no. ¿Ah, chingado, no te has fijado? No. ¿Es tu amigo nada más? Sí.
Está bien que sea su amigo, pero tampoco eres p*** ciego, güey. O sea. ¿No le has dado su checadita? ¿A poco no? Carnal, ¿crees que merece estar en la cuarta fila? Sí, se me hace que sí. Se me hace que sí. Carnal, tú mereces dos filas, güey. Así, así te lo pongo, cabrón. ¿Cómo le llamas? Lili. Lili, dime una cosa, hermosa. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Ay, no sé. Ah, ¿y quién sí sabe? Mi marido. ¿Tu marido sí sabe? ¿Cómo te llamas? Leo. Madre a gordos. Leo, ¿tu esposa merece estar en la cuarta fila? Claro. Eso, así se contesta. Y dime una cosa, Leo. ¿Tu esposa merece estar sentada junto a ti? También, a huevo. ¿Y entonces qué pasas ahí, güey? No llegaron quiénes, güey. ¿Quién era más importante que tu mujer? Este quería estar en la cuarta fila, a huevo. ¿Querías estar en la cuarta fila? Sí. ¿Y entonces por qué no trajiste? ¿Con qué defenderte? No son ondas. ¿Cómo te llamas? Mónica. Mónica, ¿crees que mereces estar en la cuarta fila? Yo creo que sí. Ustedes no lo vieron, pero se acomodó la cabrona, ¿eh? Le hizo... Se agarró, o sea, con orgullo. Pues tú dime. Ellos no vieron, pero los demás sí. Sí, hasta traes la de borreguito, ¿no? Para... ¿Eh? Tócale. Tócale, no, güey. Tócale. ¿Qué es de ti? ¿Es tu amiga? ¿Entonces por qué me vas a decir que le toque, güey? No mames, güey. Sí, yo a lo mejor te hago caso y en el pedo que me meto, güey. Ya hay confianza. No. No, qué bueno que pienses que pueda estar aquí en la cuarta fila. Muy bien, vámonos de regreso, hermanos, ya. No podemos. Ya la traigo parada, ya, es suficiente, ya. Ya. Me puedo sentar, ya. Suficientes imágenes para la chaqueta de hoy, ahora sí, ya. A dormir. Sí, no, ya. ¿Y ustedes ya quieren que vaya de ese lado? No. ¿Tú sí? ¡Ah, la mierda! No, ay. ¿Cómo te llamas? Gerardo. ¿Y tú? Joseph. ¿Ya viste? Pónganse de pie, por favor. ¡Que pasen, tío Robert! ¡Que pasen! Vénganse. A ver, vénganse estos güeyes. Vénganse. A ver. ¡A la verga! Las chichonas, la cuarta. ¡Ey! Ahí me, estás. Me recuerdan al Blancanieves de Eugenio Derbez. Güey. Siéntense. Hijos de su madre, a ver, ¿y por qué decidieron venirse así de chichonas? Porque en el boleto, si compras en la cuarta fila, te pide traer unas chichotas. ¿Qué pedo ahí ustedes? ¿Por qué? ¿Qué pedo arema.mx? Órale, qué chido. ¿Y tú, de quién fue la idea? De ambos. ¿De ambos? Sí. Dijeron a la de tres, di lo que estás pensando. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos de chichonas! Qué chido, ¿no? Pues sí. Oye, ¿y las camisas hawaianas? Por el tío Robert. Eso, chinga. ¿Y la cara de pendejos? Por... ¿Qué, güey? ¿Qué me volteas a ver? Pudieron haber respondido también. Tú luego te ofendes. Diga es también. Que te pones el saco luego. Digan también. No, es que nos defendió Cojito. Nos defendió. Ahí está. Hoy está bien ver tu gorra de Coacalco, güey. Cuando gustes, tío. Las gorras que quieras. ¿Qué no, sí? Tú eres... Pues a ver, dame esa, güey. Tú eres el cabrón que regaló tatuajes a los Orafelicianos en algún momento, ¿no? Ese mero. Sí, con razón yo decía. Qué chido. Un aplauso. De hecho, sigue. Eso sigue en pie. Siempre que sean Orafelicianos, pueden ir al estudio y ahí se les va a regalar sus tatuajitos. Como reces ahí, órale. Sí, luego... De hecho, ya tienen un fierro caliente para que en cuanto llegues... Ahora Feliciano. Ah, chichona, espérate, es la más grande. Y de hecho hay güeyes que tienen tatuado el logo viejo, güey, pobrecillos. O sea, tienen el... No es el logo viejo, este nada más es una... ¿Adaptación? Adaptación para noviembre, diciembre. Ah, ok, o sea, el logo es el logo. Nuestro logo que está los en toda patitos. La merch. Ah, también está en la merch, en los patitos, en todo. Pero sí, porque una gorra ahí, bueno, no te hagas pendejo. Sí, sí. Y yo claro. Una rusa, o sea, ya que trajeron.
No, bueno, no. No es ilegal si es con plástico, ¿no, tío Robert? Cada vez es más exitosa la sección de las chichonas de la cuarta fila. De la cuarta fila. Empeoró un poquito esta semana, ¿eh? Las veo culeronas a las chichonas, pero... No, un poquito barbonas, nada más. Sí, nada más. ¿Y son amigos? ¿Tú también eres tatuador? No, es mi hermano. ¿Ah, es tu hermano? Es su hermano, sí. Menor. ¿Y así está su mamá o es de...? No. ¿O es de su papá? ¿De quién le heredaron? Así está mi papá. No, pues qué. ¿Y si son de Coacalco? Sí, de Coacalco. Oye, ¿y ¿Hay más gente de Coacalco? A la vez, que tenemos show en Cuautitlán. Gastar a lo pendejo, me caigo. No, todo el mundo sabe que cada pur de patos es distinto. Por ejemplo, hoy hay unas chichonas aquí en el escenario y así va. ¿Tenemos gente de Tultepec esta noche? No, ¿qué es eso? Dice. ¿Tenemos gente de Azcapotzalco? Los de Tultepec luego sí los explotan, ¿eh? Trabajan mucho. ¡Ay, aplauden a hueva, que se mueran! Seguro eres de un municipio. ¿De qué municipio eres tú? A ver. ¡De Tlalnepantla! ¡Eso! ¡Qué chido, ¿no? Si se odian de ese lado del Estado de México. Sí. ¿Tú de qué municipio? ¿Tlalnepantla también? ¿Todos son de Tlalnepantla? Qué chido. Pues sí. Todos estos cabrones vienen al show y hacen turismo, güey, o sea. Sí. ¿Qué habrá más allá del Metro Toreo? No sé. Nunca he ido a la gran ciudad. Siempre me atoro en los circuitos de aquí de Tlalnepantla. Oye, bueno, Robert. Está muy chingón. Vamos a hacer. Voy a ir ahí metiendo la semilla. Vamos a hacer un show especial. Justo en... El 21, bueno, todavía no estamos confirmada la sí, fecha. Sí, entre 21, 22 o 23, no, 22 creo que es el día que queremos conseguir. Pues sí, pero espérate, todavía no sabemos si lo conseguimos. Sí, queremos conseguir dar show por allá, pero no va a ser un pur de patos normal, esta vez... No va a ser un pur de patos, no les digas todavía, pero vamos para satélite. Para que ya ustedes, porque también ustedes, siempre la gente los agarra de p***jos, güey, o sea, esos güeyes, 10 minutos el coche ya están aquí y ustedes ahí como p***jos, pagando sí. Segundo piso y todo, güey. ¿Eh? Pobres güeyes. Gran recinto, ¿sí? Gracias, gracias. Lo hicimos nosotros, sí, el Marqueteatro. Qué bueno que te parezca un gran recinto. Oye, ¿y ustedes qué? Nada, aquí disfrutando el show. Primera fila. Qué chido, ¿no? Pues chichonas ahí. Esto no es ilegal, ¿no, mi amor? O sea, Adri... Esto sí se vale, ¿no, mi amor? Esto si le agarras los huevos. Esto sí no, esto entre no. Entre hombres no pasa nada. Ay, qué pena, güey. Siempre no. Ando jalando hombres ahí. Pues ya vayas a sentar, ¿no? Ya. Bueno, pues un aplauso para las chichonas de la cuarta fila. Gracias. Gracias por el homenaje. Oye, a mí sí me gusta esa idea de ver, de cuestionar de dónde vienen. Vamos a ver quién es el que viene de más lejos esta noche, porque nos ha funcionado el de Bolivia de la semana pasada, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes pueden levantar su mano, yo los voy a ir a buscar. ¿Quién cree que es el que viene de más pinche lejos? Es más, me voy a llevar uno de esos micros que traes ahí. A ver, ¿me puedes prestar este, por favor? Gracias. Y el equipo de grabación, véngase para acá. Vamos a ver quién cree que es el de más lejos. ¿De dónde vienes tú? Obregón, Sonora. ¡Obregón, Sonora! Suena lejos. ¿Quién mata a Obregón, Sonora? Ah, este güey, que te vayas a la... A ver. Canadá. ¡Canadá, no más! No, pero que te lo demuestre, güey, porque sí, qué pinche fácil. Espérame. A lo mejor viene de la Canadá, de la zapatería, un pedazo. O de la cárcel, así le dicen, ¿no? Así. Estuve en Cono, carnal, sí. ¿Canadá? ¿En qué ciudad de Canadá? A ver si es cierto que eres muy canadiense. Toronto. ¿Qué están haciendo, güey? Pónganse de acuerdo. Le estás arrimando todo el chile en la espalda al camarógrafo, güey. ¿Tú de dónde dices que eres? Richmond Hill, Toronto. ¿De qué? De Toronto. Ok. ¿Y en Toronto? También hay. También hay. Demasiado. También hay de estos, ok. Toronto, Canadá. A ver. Yo se la mato, dice un güey de acá. Dice que él se la mata, güey. A ver, el micro, ¿quién lo tiene? Tú. A ver, ¿de dónde vienes tú? Vengo de Alemania, güey. ¡Ah! La verga, ¿qué? Oye,
Migrante, ¿verdad? Porque güero no te ves, o sea... Te fuiste ya mexicano de aquí para allá. Ay, ¿qué me vas a enseñar? ¿Así unas básicas o qué chingados? La vista. No digas básica, aunque la verdad. No vaya a decir nada, pendejo. Esto lo editan, ¿eh? No, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo? Por allá. ¿Cómo están por allá? Está bien. Me va. Hijo de la chingada. ¡Ay! ¿Cómo va mi canal, hijo de tu puta madre? Pinches prietos, por eso que no los quería. Oh. ¡Ya! Que sí necesito el dinero, ya. ¡Una porra, Hitler! ¡Todos, una porra! ¡Ahora va! ¡No! ¡Adolfo! ¡Están bien pendejos! ¡Están bien pendejos! ¡No! ¡No editar! ¡Tío Robert! A ver, ¿tenemos algún judío? No vamos a editar, vamos a quemar esa parte. ¡No, tío Robert! ¡Ya! A ver, ya, concentrémonos. Disculpen, hay un judío en la sala. Se salió de control, perdón. Les ofrecemos una disculpa. Es este culero que viene de Alemania. Es este hijo de su puta madre racista. Sí, un pinche culero. No mames, güey. ¿De qué ciudad? Sáquenme ese cabrón, por favor. Si fuera racista, no hubiera venido. Si fuera racista, no hubiera venido, me dice el culero, güey. Admiro un prieto, obvio, no soy racista. Gracias, amigo. Oye, y perdón, ya les di un chingadazo acá atrás. ¿Y de qué ciudad dijiste que eres de Alemania? De Darmstadt. Darmstadt. De una a 20 minutos. Acércate al micrófono, ¿no? Sí, ¿y ahí hay micrófonos o no? ¿Ahí todavía no los inventan? Todavía no los inventan. Ah, ok. Los quemaron también. Sennheiser es alemán. Bueno, ¿y por qué decidiste venir a Pur de Patos? ¿Porque qué o qué? Pues, vine de vacaciones con la familia y lo sigo desde La Hora Feliz, Pur de Patos, desde allá, desde Alemania. Entonces, las vacaciones... ¿Te casaste con una alemana o qué? No, con una mexicana. ¿Eso? ¿Pero allá o aquí? Todavía no me caso, pero estamos en eso. O sea, ¿pero dónde te va? ¿De dónde era la mexicana? ¿De dónde la conociste? ¿Aquí o allá? ¿De México? Nos fuimos juntos. Nos fuimos juntos para allá. Somos enfermeros y nos fuimos a trabajar para allá. Son enfermeros y se fueron a trabajar para allá. Exactamente. Pero ya acabó la guerra, ¿no? Ya. Ya acabó la guerra. Estamos allá. Ya acabó la guerra. No, pues se tardaron como 60 años. Sí, ya casi no hay heridos, ¿no? ¿O qué? No, sí. Todavía. Todavía hay heridos. Uno que otro cojo. Sí, Por verguero. Lo más pendejo es que no fue ni la guerra. Pinche cojo, ¿y esto? Si no, si los veteranos. No, saludos, hermano. Así de... Fui yo solito con mis células. Yo me chingué solito. Yo solito. ¿Alguien que venga de pinches Australia o de ahí de Oriente? ¿Hay alguien que venga más lejos que Alemania? No mames, más lejos de la luna, va a decir alguien. No, soy marciana. ¿Quién dijo acá? A la verga. Pues lejos sí estás del escenario. A ver, ahorita voy a entender por qué. A ver, ¿tú de dónde vienes? De Acapulco. Pero la pinche tormenta me aventó hasta Australia. Exacto. Nos llevó, Otis nos mandó a la verga. Sí, nos mandó a la verga. Pero pues tú aquí divirtiéndote, pasándote la de huevos. Pero compré el 2x1, es porque estoy damnificada. Ah. Entonces, ¿te dio asilo la hermana para que te vienes por acá? Sí. Que pase la de Acapulco, güey. No. Sí, vente. Pásale, para que nos cuentes. ¡Que pase! ¿Estuviste en la tormenta? Sí. Pásate, ven. La gente merece escuchar de viva voz cómo fue
Un aplauso para nuestra amiga que sobrevivió, que le está echando ganas. Pásale, pásale. ¿Para qué levantas la mano? Ya habíamos dicho Alemania. Sí, sí, por ahí, pues si no, ¿por dónde? Tú la cagaste. Sí. Ahí va. Les encargo una silla, amigos, de ahí, por favor. Sí. Sí. Oye, ¿y a la cárcel por qué caíste o cómo? Me robé una tele en la tormenta. Me robé una pantalla ahí en los... Siéntate, siéntate. Bueno, tú vienes de Acapulco. Sí. ¿Y cómo te fue? Pues estoy viva. Pues estoy viva, sí. Es lo que veo, es lo que fíjate. Veo. Fíjate. Tenía mis dudas, ¿eh? A ver, cuéntanos, ¿de qué parte de Acapulco eres? Vivo en Zona Diamante. Ah. No, 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 dije de dónde eres, no con cómo te llevas con tu pareja. Sí. Soy Zona Diamante. Con, no con quién sales, ¿no? Zona Diamante es... Zona Diamante es como yendo hacia el aeropuerto, pasando Puerto Márquez. Okay. ¡Qué pendejo cerré de lo de Diamante media hora después! ¡Ay, Diamante! ¡Ah, Diamante, Diamante! Ya entendí. Es de satélite, ¿qué esperaban? O sea, Tlanepantla. Ok, Tlanepantla, tú vives allá por donde, cerca más o menos del aeropuerto. Así y es. De repente les dijeron, ¿saben qué va a valer verga? No, realmente no nos avisaron. ¿No les avisaron? ¿Y ustedes se dieron cuenta cuando entró el gato volando, no? Así, oye, yo creo que... Acá, tenemos, acá pues... estaban el gato volador. El gato, y de verdad, a la verga. No, pues empezamos a ver que se cayeron los árboles y los postes y dijimos, creo que sí va a estar. Va a estar fuertecita cabrón la lluvia hoy, ¿no? Sí. Y estuvimos agarrando las ventanas y eso. Es que creo que, mira, a ver, espero no sonar insensible, pero tú eres de las que dice, yo vivo acá y ni voy a la playa, voy una vez al año. Sí. ¿Sí? Es que a lo mejor el mar es rencoroso y dice, ah, ¿no vas? Pues yo vengo a tu casa ahora. No lo había pensado, pero tiene lógica. Vayan más y ya no se enojaría el mar. No, chingo mi madre, perdón, acapulqueños. Espero sepan que era un chiste con mi amiga. Sí. Es que sí está cagado, ¿no? De repente ver un cangrejo en el tanque de gas, así a la verga. Sí, estuvo fuerte la lluvia. Ay, sí, llovió. Ya que un cangrejo te pregunta, ¿para la playa dónde es? Así. Ya. Un submarino en el aeropuerto, así de a la verga, qué pedo, güey. Sí. Oye, ¿y de cómo está el pedo de las despensas, de ese desmadre? ¿Ya te tocó? Sí, pero realmente la gente, digo, les agradecemos a toda la gente que está apoyando, pero falta mucho más. Y el gobierno, lo que pasa en la tele, ni siquiera es la mitad de lo que se está viviendo realmente. Digo, no los quiero poner tristes aquí, pero realmente... Sí, hay mucha gente que lo necesita y aún así todos estamos poniendo nuestra mejor cara y estamos saliendo a limpiar y recogiendo y tratando de que todo esté listo para que vayan los turistas y ojalá que nos puedan apoyar también con eso. Ahí está, banda, vamos a Acapulco pronto, lo más pronto que se pueda. ¿Cómo ven? ¿Nos organizamos para el jueves? ¿Ahorita ya hay donde caerle? No, todavía no. Sí, ya hay algunos. Hay algunos abiertos. Algunos que están intentando abrir máximo 15 de diciembre, tío Robert. Por ahí vi en las redes. Ah, de que ya algunos hoteles ya están intentando pues que haya algo que ir a hacer, porque si no, no va a haber inyección de varo. Oiga, ¿y les depositamos 50 mil pesos los arafelicianos? Sí, sí, les dijeron. ¿A qué cuenta fue? Dejar pelú. No, sí, a la Dimbursa, que lo iba a hacer, lo iba a convertir en dos veces más eso. Tres, o sea, no, triple dos. Total con las nuestras. O sea, 50 mil iban a ser 150 mil. Pues no, la verdad no sabía nada, pero gracias. Yo pensé que les iban a tocar casa por casa, si les mandan. Híjole, aquí hay 100 varos de los orafelicianos que les mandan. No, y si fueran a mi casa, pues no estaba. Pendejo. Sí. Pues estoy acá, pinche pendejo, te dice. No, bueno, oye, ¿y tú viste alguna tragedia cerca? Sí. Sí, mucha gente que trabajaba en el club de yates fueron a amarrar sus barcos o estar ahí. Tenemos a alguien en la familia que perdió a su papá. No. ¡Hala! O sea, ¿perdió de que se murió o no lo encuentra? O las dos. O sea, primero lo perdió. Y luego lo perdió. Ya lo encontró y lo volvió a perder. Ha ha ha.
No, sí me sentí re mal, soy un estúpido para el tacto, perdón. Bueno, pero ya lo encontró, es lo bueno. Unas partes de su papá. ¡A la verga! Yo pensé que había dicho unas por otras, pero dijo unas patas. Bueno. Pero sí. Fue la realidad. Sí, y a final de cuentas es una crítica hacia los que contrataron gente para cuidar sus yates, tío Rubén. O sea, hubo gente que paga muy poquito y dice, oye, cuida mi yate de este huracán. Y hubo gente que perdió la vida por conseguir una chamba mal pagada, que no considera la vida de las personas. O sea, en realidad. Que ni cobraron. No somos los villanos nosotros. Los villanos son los güeyes que te contratan para eso, güey. ¿En serio? O sea, quisiera desviar la atención hacia esas personas más que nosotros. Nosotros somos. Yo por eso nunca he tenido yate, no por otra cosa. Y porque se hunde un poco cuando te subes, la verdad, eso sí. Pero bueno, y entonces. Porque tampoco me gustaría que estuvieran en mi yate y me dijeran, ya te está entrando. Así de. Ya te está entrando. Ya te. Oye, ¿trajiste tamarindos o todavía no hay tamarindos? No, ahorita no. Una se coca... cayeron todos una los cocadita árboles. O algo así. Sí, no, pues sí. Oye, ¿conoces a alguien que se aviente ahí a la quebrada? Sí, sí conozco a alguien. Hubo un rato que la quebrada nada más era de aquí para acá, ¿no? Así, ah, pues ya llegué, ya. Estaba bajita la quebrada. Sí, ¿de verdad conoces a alguien que salte en la quebrada? Sí, ¿cómo se llama? Voy a balconear. La familia de la novia de mi suegro, todos ellos tienen muchos años dedicándose a eso. Ah, la verga. Ya son un chingo, ¿verdad? Los que se avientan de la quebrada. Sí. De hecho, yo creo que mi suegro es tu fan. ¿Ah, porque sí? También le lleva 20 años a su novia. Pero. A ver, te trajimos a hablar de una tragedia y nada más nos estás buleando, o sea, ¿qué pedo? Perdón, se me olvidó que ya no es tu novia. Y es que a ver si donan, culeros, así como están. A ver si donan. Ya los quisiera ver ahí barriendo algo, aunque sea Acapulco. Mandando 10 varos para allá, culeros, no nada más. No, sí. Pues muchas gracias por haber venido. Qué chido, creo que justo ahorita es cuando Acapulco necesita las palmas de la gente. Nos quedamos sin palmas. Sí, unas palmas para Acapulco, por favor. Gracias por todo. Espero que se recupere toda la banda de por allá. Y apoye a todos los que puedan. Mucho gracias. Gusto, Acapulco. Ya te chingaste el tío Robert. Bien sí. Hecho. Qué a gusto. Acapulco. Como quieras. Acapulco. Gracias. Oye, pero estabas en la mera orilla. ¿No te conviene así más por aquí? No se puede. ¿Cómo? Ah, ¿no se puede pasar por ahí? Déjala gracias. Que se vaya por donde quiera, chingada. Gracias. Vete sí, por allá. Ese güey cree que respetamos las reglas como en Alemania, ¿no, güey? O sea, aquí nos pasamos y nos vale verga. De veras, el pinche alemán, güey. Sí, es el alemán. ¿Al alemán? Y ahorita entra. Ando en la Toyota. No todos los chistes pueden ser buenos, ¿no? Ah, bueno, es el alemán. También el de la quebrada estuvo bien culero. Había... Según yo, venían hasta de Costa Rica hoy. Hay gente de Costa Rica esta noche. ¿De Nueva York? La rata esa, dice. Esta rata. Esta rata. Esta bola de ratas. Sí. Estas 15 ratas que traigo. Estos güeyes enchinchando bien de París. Así ya se chingue a su madre. A ver. Bueno, ¿tenemos un discapacitado esta noche? El cojo. ¡A chinga! Hasta se oyó en las bocinas. ¿Quién lo dijo? Persona con discapacidad. Bueno, entendemos que no hayan venido tantas personas con discapacidad últimamente porque hay que subir escaleras, pero con base en lo que pasó en la semana pasada, mi tío Robert,
Bueno, hace dos semanas que fue el evento con Rubén. Todos vieron el caso de Rubén. Nos partió el corazón. Bueno, sí. Está increíble. ¿Vino Rubén? Espérame. No, es que me dijo que a lo mejor venía... Lo mismo preguntan en el hospital. Hoy sí llegó. Lo mismo pregunta San Pedro. No. Bueno. Ya vino Rubén. No, no. Fíjense que estoy en contacto con Rubén. Me escribe y me está contando. Estaba ya tomando unos calmantes ya cabrones de opiáceos. Sí, sí, sí. Pero, y me dijo, ahorita ando como muy... Entonces, pero sí les voy a caer. Por eso preguntaba. No, pues no llegó. Pero lo que sí me pareció muy chistoso es que en ese clip, tío Robert, tú y yo estamos disfrazados. Entonces, ah, ¿sí? La gente va a pensar que siempre estás disfrazado de osito y escuchas problemas de las personas. Entonces, creo que vale la pena repetir, traer al osito que te escucha en tus problemas. Ya que han pedido que el tío Robert se ve ternurísimo en ese disfraz. ¿Alguien quiere contarle un problema de esos reales? Puede ser lo que sea, no necesariamente me estoy muriendo. O sea, puede ser ahí un problema fuertecito. ¿De su ex? ¿Tú quieres hablar de tu ex? ¿Problemas al osito, al tiocito Robert? ¿Cómo dijimos? ¿Ositío Robert? ¿Cómo se llama el personaje? Osío Robert. Osío Robert es el osito. ¿Alguien tiene un problema que quiera compartir con el osito que te escucha tus problemas? A ver, voy a proponer algunos. ¿Te vas a casar? ¿Tú? ¿Quién tiene un problema que quiere contarle al osito? No, no quieres, por lo que veo, no quieres. A ver, por acá. ¿Quién tiene un problema que le quiere contar al osito? A ver, vamos a evaluar cuál. A ver, ¿cuál es tu problema? Pues yo estoy aquí porque mi problema es algo largo, la verdad. ¿Tienes 5 segundos, rápido? Ok, me engañaron 4 veces. Ok, me engañaron 4 veces. Suena a título de La Cotorrisa, ¿no? Así, me engañaron. A ver, vamos a votar por cuál problema es más grande para empezar. No alcanzo boletos de hasta adelante, ese es el 1, ¿no? El 2, ¿cuál es tu problema? Traje a mi esposa, ella tuvo cáncer, le quitaron un riñón, tuvo COVID, o sea, hizo muchas cosas. A mí me gusta La Cotorrisa, pero a ella le gusta a ustedes, entonces yo la traje. Ok, ¿y por qué no la trajiste completa? Sí, ay, no, sí, bueno, a ver, cáncer y riñones y así. Una fue el cáncer y después, un año después me quitaron un riñón. Pero no, te engañaron 4 veces, eso sí está culero. Eso sí está ojete, dices, bueno, no tengo riñón, pero mi güey es mío siempre. Bueno, ¿alguien más? Vamos a ver la votación. Tenemos un último por allá. A ver, un último y vemos quién es digno de contarle sus problemas al Osío Robert. Osío Robert, a ver, ¿tú qué problema tienes, mi carnal? Me divorcié y no tengo dinero para salirme de mi casa, entonces ahí es un pinche pedote. No, ¿ese o los tres? ¿Los tres? Bueno... Que pasen los tres a contarle a Osío Robert sus problemas. Un aplauso para los tres, por favor. A ver, vamos. Por ahí con cuidado que está la cámara. Y en lo que pasamos, pido un muy fuerte aplauso para la ternura de este show. ¡El Osío Robert! ¡Viejo ridículo! Le grité. ¡Viejo ridículo! Bueno, a ver, eso. ¿Trajiste un doctor? Traje... No, este es el que lo engañaron 4 veces. Ya vi más o menos por qué. ¿Ese güey es el que lo engañaron 4 veces? Sí. Adivina cuál es la que tuvo cáncer. ¿Esa pelona o esta que tiene pelo? Tenemos el que se divorció de su esposa. Y ¿pero no este güey puede... celoso bipolar? Sí, ya estuvo de comediante, pero también tiene problemas. No, porque sea comediante no tiene problemas. ¿Discrimina a Osío Robert o qué? ¿Y tú eres la que tiene problemas de...? Tuve cáncer y después me quitaron un riñón. O sea, ¿pero te quitaron el riñón por el cáncer? No, primero fue cáncer cervicuterino
Y después, por hallazgo, me encontraron que mi riñón ya no funcionaba y me lo tuvieron que quitar. ¿Pero por qué sería eso? Por la radioterapia. Me afectó el uretero. ¿Escuchabas mucho el radio? También. Si no, es no, que... Escuchaba La Hora Feliz. Es que la nueva Amor 95.3 me lastimó. No manches. Y ahorita con un riñón, ¿qué cambia en tu vida? La dieta. Tengo que hacer ejercicio y pues... El Golden Shower me sale culero, dice. Ya no me sale. Oye, ¿pero no estás con bolsita y así? No, no, afortunadamente no. Porque todavía tiene un riñón, pendejo. Sí. Ya. Ah, chinga, déjame ahorita preguntar. Puro control nada más. Puro control, sí. Okay. ¿Cuántos años tienes? 35. Oye, ¿y de lo del cervicouterino te sacaron algo? Sí, me quitaron todo, útero, ovarios, trompas. ¿Pero todavía tienes...? Claro. Todavía. ¿O estás así como Barbie cocida, así por...? Pues sí, mira. Sí tiene sentido, porque si ya te quitaron lo de dentro y ya no orinas, o sea, pues no. ¿Ya para qué? Es que no se conectan. Son hoyos diferentes, pichoso pendejo. Ese güey, ¿eh? Obviamente son hoyos diferentes, pendejo, pero saben por la misma rajada. Eso sí, eso sí. Bueno, ¿y tú? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo fue? Mi problema, bueno, a ver... Cuéntale a Lucío, Robert. Todo empezó en diciembre del 2022. Ah, qué exacto. Tenía una tía que estaba enferma de los riñones y me dijo, no, revisa los estudios, es importante, está súper mal y así. Y ella siempre me había dicho que era mejor amiga de su ex. Y yo dije, no, pues te creo, no pasa nada, somos personas maduras, ¿no? Recibe un mensaje mientras ¡pendejo! Estoy viendo, mientras estoy viendo los laboratorios. Y resulta que le mandaba nudes a su ex. Ajá. ¿Pero, no? ¿Pero en los estudios? Así, ay, ¿cómo traigo el triglicérido? Ay. Ah, caray. Ay, cabrón, dice. Esa fue la primera y se la perdoné. ¿Cómo ves? Tengo enfermado. O sea, te engañaba con su exnovio. Ajá. Esa fue la primera. Ok. ¿Y la perdonaste o cómo? Y la perdoné, sí. Todavía falta lo peor. Todavía falta lo peor. El pendejo. A ver, dejen hablar al pendejo. ¿Qué pasó después? No, y la verdad yo pendejamente creí esto. Le creí que iba a cambiar y toda la cosa, ¿no? Pero a ver, la primera, si te perdono la primera vez, es tu culpa. Si te perdono dos veces, es mía, ¿no? Eso fue. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, la siguiente fue al principio de este semestre, de que agosto del 2022, del 2023, perdón. Ella estaba en el Hospital General de México. Ah, y hay mucho cogelón, sí. Bastante. Y brote de VIH también ahí. ¿Qué? Sí, no entre mames. Doctores. Sí. No mames, a mí me cogió un doctor. Sí, sí, sí. Inicia la rotación, su rotación. Su el... rotación así. ¡Eh, Doc! Ahí le va la morra, ¿eh? ¿Con quién me doy hoy? Que la role, que la role. Oye, ¿tú eres médico? Porque sí, estás... sí, también. Sí, sí, sí. También. ¿De también, qué también especialidad? No, yo soy estudiante de octavo semestre. Sí, no. Estoy chavito. Sí, estoy chavito. Total. Déjenlo hablar. En los primeros tres días de la rotación, conoce a un residente de cirugía general, con quien sale, y pues me hizo lo peor que le podía hacer a alguien, ¿no? Te operó mal. Se lo cogió. Es que también se agarra un cirujano, también. Sí, oh, y eso que ella no tiene útero, ¿eh? Sí, sí, sí. Se lo ni agarró. Pelos en la lengua, ¿eh? Así, no. No tiene ni útero, ni pelos en la lengua. Ajá, ¿y luego? Total, se lo agarró, se lo cogió y todo. Y esa misma semana cumplíamos tres años. ¡No! De relación. ¡No, qué culé! Todavía falta. ¿Todavía falta? Bastante, sí. Les ah, dije bastante. Que, no, les dije que estaba largo. Yo... Me encanta que ese güey contando pasé el peor año de mi vida y una morra. ¡Qué pendejo está el pendejo! Más damnificado que Acapulco, gritó un güey o algo así, no sé qué.
El mejor año de su vieja. Tuvo cuatro novios y yo. Sí. Su vieja, si no más voy con todo este año, ¿eh? ¿Qué año me estoy pasando? ¿Y luego, mi carnal? Bueno, total, llega el sábado y nos invitaron a una fiesta. Esta fiesta era en Zona Esmeralda y ella vive en Six Flags. Entonces, imagínense, Zona Esmeralda, Six Flags, Zona Esmeralda, Six Flags. Bueno. A ver. Lo sé, lo sé. Ella, pues, toma mucho. Es un diagnóstico, él es médico también, o sea. ella toma mucho. Entonces, se tomó de que una patona pues sí, ella sola. O sea, de que un litro de Bacardí. ¿Una patona? Ella sola, sí. Un día deberías tomarte una patona, güey. Te lo recomienda el doctor, güey, así. A ver, está mal. No, pues una patona. Échese una patona. ¿Y luego? Total, para hacer el cuento corto, Ah, bueno. Ah. No vaya yo a quedar como un pendejo, dice, ¿no? Para. Como un sin huevos, no vaya a quedar yo como sí. Un sin huevos también. Le dijo a todos mis amigos lo que había hecho. A todos, menos a mí. Le dijo, no, pues estoy saliendo con este güey y la neta ya lo voy a terminar. Yo me llamo Valentín. Voy a terminar a Valentín porque, pues... No, pues sí, tú... Ya me estoy cogiendo a otro güey, ¿no? El cojo también Valentín. Total, me a ver, vomitó... Si no le gusta a tu vieja también. Me vomitó los pantalones, me vomitó. Ah, chinga, ¿y eso por qué? Así de me cogí a otro. La regresé a su casa y pues yo me enteré porque le empezaron a mandar mensajes de oye, no puedes salir con tantos a la vez, ¿qué te pasa? ¿Quién le dijo eso? Una amiga suya. El papa, ¿no? Así de oye, güey, ya. Tengo que hablar contigo. Una amiga suya le dijo eso y yo vi esos mensajes y pues me quebré. De que a llorar afuera de su casa, no podía manejar, empecé a temblar horrible. A ver... Sí. Pendejo. No. Sí. La verdad sí estoy. No, a ver. Pendejo, pero sabe amar. Total. Ya el día que la caché en un bucaque, ahí sí dije ya. Ya que había semen de alguien sí, más adentro, dije ya. No. Ya cuando la encontré cogiendo con mi papá, dije, oye. Oh, Hasta yo tengo un límite. Total, la perdoné. Sí. ¿Qué? No pienso usar esta mamada para escuchar a este cabrón. Güey, hiciste que el osito en su primer día renunciara, o sea... No aguantó ni un día el osito de escuchar pendejadas de alguien y... Bueno, ¿y luego? Llegó un momento donde... Para poder salir de la cama y hacer mi día. Bueno, ¿cómo se llama tu vieja? A lo mejor ya hasta me la cogí, güey. Probablemente porque tiene 20, ¿no? ¡Ah! Total, llegó tiene un momento... Tiene 20, pero güey, no, no es cierto. No. Es un chiste que estaba ahí. Ella me dijo que era virgen. Sí. No. También a José... Sí, ahorita está un güey viendo la tele. Espérate, deja de mamármela. Mira, están hablando de ti en la tele. No mames, que eres tú la de... Tú eres la novia del pendejo, ¿no? Y el otro güey, ¿sí eres tú? Y el otro güey, ya acabaron, chavos. ¿Eres tú en la tele? Ya me toca. Sí. Toca rotación. Cámbiala de lado, ¿no? Sí. No, bueno, ya. ¿Y luego? Llegó un momento en mi intentar perdonarla que para poder aguantar la depresión, la ansiedad, me dio un reflujo horrible y así, como a ti en Francia, que contaron hace poco. Sí, gracias. Estaba pero tomando... a mí no me pasó lo mismo, ¿eh? Yo tenía reflujo por... Estaba tomando... Por unas chelas, no por... Estaba tomando como 9 medicamentos para poder salir, ¿no? De la cama. Te gustaré. Y total, pues ya no era vida para mí. O sea, de verdad, ya no podía.
Ya no podía vivir, ya no podía... ¿Y cómo la terminaste? ¿Qué le dijiste o qué? Absolutamente nada. ¡Ella lo terminó! No, no, no. Me terminó y aún así la perdoné, dice. Para mí seguimos andando. No, oye. Es más, le terminaron otros güeyes adentro. No. Así no es el término médico, doctor. Dice, o sea, ¿ya oíste que dice que la terminó otro güey para adentro? Así dijo. Y yo la perdoné. Sí, ¿no? Qué feo. Bueno, pero ¿cómo fue? ¿Cómo terminaron su relación? No, yo le dije como de que yo ya no puedo vivir así. O sea, de verdad es horrible. Y la neta, pues, te deseo lo mejor, ¿no? La verdad, fue alguien a quien quise mucho. Hombre, es así, ya no hay. Y yo le dije, ya te perdoné, no te guardo ningún rencor. Ojalá que te vaya bien con quien quieras estar, ¿no? ¿Con esos 20 que quieres estar? Con todos esos que quieres estar. Seguro no quiso venir hoy, dice ese güey. Seguro le dijiste, ven, te perdono. Nadie me creía que había terminado con ella. O sea, nadie me creía. Yo sí te creo, mi carnal. Se requiere mucho valor. Muchas gracias. Para dejar de ser pendejo. Para tener huevos. Sí, la verdad fue la primera vez que me agarré los huevos en mi vida. Pero a ver, ya me perdí, ¿ya contó la cuarta? ¿La cuarta? No, todavía falta. Ya va rápido. Ella me volvió a jurar que iba a cambiar, que iba a ser distinto esta vez, que ya no iba a pasar eso. La última vez que la vi, literalmente me dijo, ¿qué prefieres? Como el programa en el que estás. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Que te engañe con un hombre o con una mujer? Y yo ya no aguanté. Yo le dije, no. Ya, a ver. Yo puedo coger con una puta, pero una lesbiana nunca, ¿eh? Exacto. Tortilleras yo, ¿no? Exacto. Ya no aguanté y me empezó a hablar y que llorando y que se fue al hospital, se iba a salir de la carrera, que ya no podía, que cómo le pude haber hecho yo eso a ella. Que cómo es posible que pinches hombres, ¿por qué son así? ¿Y luego? Se callan, nos callamos los dos en la llamada porque yo también estaba llorando mucho, como ahorita. Entra su papá, la escucha llorando y le dice, oye, pero es que también tú te besas con uno, sales con otro, te mensajeas con otro, traes otro a la casa y todavía tienes ese güey aquí los sábados. Sus papás le dijeron eso. Y tú le dijiste, yo voy los lunes, señor. Y no, la verdad no, ya. Dije, sí, no, ya, qué bueno. No, o sea, ¿tienes foto de ella? Porque ya me dio curiosidad. No, o sea, no le enseñes a la cámara, nada más a mí. ¿Con o sin ropa? No, con ropa, si no es un delito. Siento que ha de traer el útero más taladrado que tú, güey, o sea... Es que a lo mejor pensó, conoció el caso de ella y dijo, no, antes de que me lo quiten. A darle uso a esta madre. Me lo acabo. A ver, enséñamela. Y pues ya, en conclusión. ¡Ah, en conclusión! Ah, bueno. ¿Y la moraleja de esta historia? Ella empezó a subir historias diciendo que yo la había ilusionado, que cómo era posible que yo le había hecho tanto mal en su vida, que porque ella lo que había hecho lo hizo porque no tenía otra forma de escapar de mí. ¡Ah! Y pues yo, la verdad, le mandé mensaje y le dije como de, oye. Oye. Yo te traté... Como se debe, como si un hombre trata eso, a una mujer. Si quitas eso, te perdono. No, como un hombre trata a una mujer, te perdono, no te guardo ningún rencor, pero sí me dio coraje que dijera eso de mí. Y ya. Pero enséñame la foto, güey. Bueno, mientras le pregunto, ¿y tú por qué te divorciaste? No, pues yo sí me voy a sentir bien pendejo porque a ella le quitaron el riñón y el útero y a nosotros nomás nos quitaron los huevos, o sea. A mí en el divorcio y ese güey perdonando a su mujer, ¿no? Pero va. A ver, no te escuchas, habla más fuerte, pégate nomás. Yo iba a cumplir 11 años de casado, de los cuales pues ya como 3 o 4 ya estaban valiendo verga, ya estábamos como roomies, pero pues desde hace como 6, 7 meses, pues ya decidí hablar con mi exesposa y le dije, ¿sabes qué? Ya esto ya es insustentable, y pues valió verga, ¿no? No contaba con que no tengo la lana para salirme de mi casa, ¿no? Pues yo le manejé que por mis hijos, ¿no? Están chiquitos, ¿no? O sea, necesitan a su padre, yo no tuve a mi padre, ¿no? No, chile, sí no tengo lana. Pero, güey, nunca... Espérate. Pues, ¿cuántos somos? ¿Cuántos pendejos se van a subir? Se complicó todo el pedo porque
Sí, ya me presentó a sus novios y dije, va, pues no hay pedo, ¿no? Ya nos separamos. Pero yo unos meses después conocí el amor, y valió verga todo, ¿no? ¿Conoció el amor ella? No, yo. Ah. Yo conocí el amor, ella ya me presentó según a unos novios, pero ni los ama, güey, no me quiere chingar. No, pero yo sí conocí el amor, banda, yo sí conocí el amor al chile. ¡Eso! Cambié mi vida. Gracias. Cambié mi vida, pero güey, todo se complicó porque antes mi esposa ni me seguía, güey. El pinche oso. ¡Don Osito! ¿Eh? ¡Es algo bonito! ¿Eh? Osío Robert, no mames. ¡Eres el Osío Robert! ¡El osito! Antes mi esposa ni me seguía en redes, güey. Publicaba yo mis shows y todo y ni me seguía. Ahora nomás está chingue, chingue. Y también unos comediantes pendejos, güey. Se me ocurrió decirle que puse en mi seguro de vida, puse a mi nueva novia. Que no es cierto, ¿no? Pero le dije, y hubieras visto, valió verga, güey. Se me armó un pedote. Ahora sí ya me están corriendo de la casa. Ya le dije que le voy a dar menos dinero si me voy, ¿no? Pero... pues, güey. Le voy a dar menos dinero si me voy. Si pago una renta, te voy a dar menos dinero. O sea, no sé. Sí, ¿no? No, pues me voy a ir con mi mamá, obviamente, ¿no? Oye, cuando te presentó a dos novios, ¿qué pedo? O sea, ¿te presentó ya dos novios ella a ti? Pues ni son sus novios, güey, son sus picadores, no manches. Sí, no manches. El tío Roberto. No. ¿Qué tal está todo? Oye. ¿Qué tal está? Sí está. Para perdonarla cuatro veces no está, ¿eh? Unas dos, dice, no, sí tiene con qué. Como para una, ¿eh? Sí. Nadie me dijo de mis amigos, en ese, cuando yo la perdonaba y todo, que a todo el mundo le caía mal. Que a nadie le caía, que nadie me había dicho. Se me la cogí nomás para que vieras cómo es culera. Güey, nunca en la vida se había puesto de acuerdo tanta gente en mandar a terapia a un cabrón. A la de tres, ve a terapia. Un, dos, tres. Ve a terapia, ve a terapia. Pur de Patos tiene un nuevo grito. Es el... ve a terapia, ve a terapia. Eso, güey. Sí, yo no camino bien, ve a terapia también. Tengo cáncer, ve a terapia. Oye, ¿y entonces tú te sientes ya mejor de que nomás te falta un riñón y no...? Por lo menos sí, lo tuyo no fue por pendeja, o sea... No, me falta un riñón, un útero y ovarios, pero no estoy pendeja. Osito, valió la pena que escucharas los problemas de la gente hoy, tío Roberto. Solamente tengo algo que decir como... como Osío Robert. No lo puedo creer. Esto es como Batman al final, amiguito. Como He-Man. Recuerda que ser pendejo no va a dejarte nada bueno. Tú pudiste ver hoy. Pueden faltarte ovarios. Incluso puedes estar escuálido como ese cabrón. Puedes incluso tener una carrera de doctor. Pero si eres pendejo... eso no se quita ni con la mejor universidad. Lo único que te podemos decir es... que... ve a terapia. Véate. El aplauso... Osío Robert, muchas gracias. El aplauso para todos. Gracias, ¿eh? Chido, hermano, qué bueno que saliste de ese pedo. Felicidades, amigui, gracias. Bienvenidas. Órale, pues ahí está. Bueno, pues a cargar el programa en lo que se desviste el tío Robert. Sí, y pues ya no sé qué preguntar. ¿Cómo están? ¿No? ¿Bien? ¿No les ha pasado qué? Que tu vieja... a ver, ustedes también tenían problemas de amor, ¿no? ¿O qué? ¿Quién tiene problemas de amor? No te hagas, güey, tienes cara de que lloraste ayer. Tienes cara de pendejo, se ve que te han puesto el cuerno. No te... ya llegué a salvar. A ver, ay, ay, sí. A ver. Ay, a ver, tenemos regalo. Oye, mis paletas ya ni me las dieron, ¿eh? Sí, ahí está, tío Robert. Las a la verga. Con la señorita. Todos, tienes que llamar a todos. Ah, ¿son para todos? O sea, ¿para el público o cómo? Para todo, Feliz Producciones y Pur de Patos. A ver. A ver, Lalo Villar, Alexa y Chaparro Salazar, pasen por favor al escenario. Pasen por todos? Favor al escenario. Nos trajeron regalos, banda. Deja que lleguen. A ver.
Voy por más regalos en lo que llegan. Regalos, regalos. Esta ahí noche estaban mis paletitas, mis paletas. Ahí está, mira. Regalos. Está. Muchísimas gracias. Esto es para sí. nosotros. Gracias, gracias. Esto es para ti. Esto es para mí. Huevos. No me queda un bigotito como de Hitler. ¿Oíste ese hijo de la chingada, güey? No, me piques el culo. ¿Oíste ese güey? ¿Qué dijo? Me dijo, ven, te cojo despacito. ¡Cámara! Alexa, mi. ¿Y Lalo Villar no ha llegado? No ha llegado el huevón. Hijo de su puta madre. Que nos bueno, a ver, regalos. Hay regalos para ustedes, regalos, por favor. Sí. Si les pueden dar una silla, mis amigos. Este es Lelo Villar. ¡Mira, chaparrito! ¡Ah, no mames! ¡Sí me parezco! A ver, ese, ¿cuál es? Este es el de Alexa. De tamaño real, este es el tuyo, amigui. ¿Tiene los ojos separados o no? Ok. Ahí está. ¡Ay, sí soy! Y viene de novia de Chucky. No era la novia de Chucky, no. Me sí. gusta. Como imitadora de Yuri. ¡Ay, parece. Mira! Como un bebé. Y está igual de esponjosito. Sí. Ah. Qué bonito. A ver, el tuyo, cojo. Igual de moreno, mira. ¡Ah, es de cebra puta! ¿Ya viste? Sí, nadie me respeta. Está bonito. Oye, tío Robert, pues creo ¿qué que... ¿Qué se oye? Suena el rap. ¿La almohada suena? ¿La almohada de... suena? A ver. La tuya. No, la mía no suena. A ver. Ah, ¿qué? ¿La patita? Ah, sí. Ah. Qué hermoso. ¿Quién lo trajo? ¿Por qué el mío no suena? Porque tú eres en una secundaria en este programa. Pero ese suena, mira, denme mota. ¿Ya viste? A ver, el de Lalo. Vean el de Lalo. Ah, de puerquito. Qué bonito. A ver, apriétalo, a ver qué dice. Que oigas el mío, mira. A ver, apriétalo, a ver qué dice el del Lalo. Que no dice nada más apriétalo. El de cojo. Apriétalo. Que nada más el de cojo y el mío. Apriétalo. Estoy bien, pendejo. ¿Ya ves? Sí dice. No dice nada. Ahí voy yo, a ver, shh, silencio. Muchísimas gracias. Siento que si te hicieran a ti, doctor, uno de estos, diría, te perdono. Vámonos a la logia, pururú parará. Gracias por los regalos. Gracias por el cojín. El cojín. Gracias por aventarme un cojín. Eso. Nos vemos en un instante. Marque Teatro, ¿cómo están? Buenas noches. Fuerte el aplauso, Marque Teatro. 6 llenos de la... De pur de patos en la logia Pururú Parará. Cuando diga Pururú, dirán Parará. ¡Pururú! 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 Vamos a recibir a la mesa directamente desde Ciudad Neza, Alexa Suárez. El único inigualable perro cortito, Chaparro Salazar. Habitante de Tlalnepantla, el tío Robert. Y el único, inigualable, guerrero Chimali, ¡Cojo Feliz! Vamos a ir rápido porque tenemos... Dos grandes sorpresas. Ustedes que vinieron este miércoles, neta, se mamaron con lo que van a ver el día de hoy. Vamos a empezar con el primer comediante desde Guadalajara, Jalisco, Edson Abarca. Fuerte el aplauso, Marque Teatro. Buenas noches, Puerto de Patos, ¿cómo están? Qué gustazo estar por acá. Mi nombre es Edson Abarca. Perdí un dedo, ya, me voy a ir directo, ya, para que le vayan apuntando, ya, perdí un dedo, sí. Sí, no, no me injerté, Jimmy, no, es real, es real. Te abro una chela si quieres.
No es un prop. Está vergas, perder un dedo. Está chido perder un dedo. O sea, creo que el único lugar donde estaría culero ser así, o sea, tener el dedo así, si yo fuera tamalero, ¿no? Sí se ha de sentir bien humillante que llegue alguien y que me diga, disculpe, ¿tiene de dulce? Ahí sí me sentiría mal, la verdad. De ahí además me vale verga, honestamente me vale verga. O sea, ya, y además ya, miren, esto pasó desde que yo era muy joven, ya a estas alturas ya me dijeron de todo. O sea, de todo, ¿qué me dijeron? De todo me dijeron. Capitán Garfio, Zinedine Zidane. Todo. Ya más recientemente me han dicho hasta, ¡ah, me dio dedo! De todo, les digo. Todo, me vale verga, ya. Honestamente, no me importa. ¿Qué hago? Dedín, dedín, dedín. De todo, cada pendejada, hasta dedín me han dicho de todo. Pero sí, ¿qué hago yo? Más bien, mira, yo le saco provecho. 4.5 y también ya lo escuché, Dame el high four and a half, porque es inglés. Todo ya escuché, ya no me sorprende nada, honestamente. Sí, ya te escuché y no da risa la segunda vez tampoco. O sea, ¿qué hago yo? Yo le saco provecho, porque si la vida te da un dedo mocho, tú haz limonada, ¿no? O sea, lo que yo hago es que lo rento para marchas pro vida. Eso es lo que hago, Dejo que le tomen una foto y que abajo le pongan, así se ve un embrión a las 6 semanas de embarazo. Esto también es vida. Es un planchazo. ¿De dónde sacas eso, güey? Ah, eso sí estuvo bueno. Eso sí me agarró el curva. ¿Ves? Apréndele. Sí, o sea, ya si contratan el paquete diamante, ya si llega Eduardo Verástegui, ahora sí ya, que hay dinero, lo que hago es que yo me escabullo ahí, cautelosamente, y voy con alguien pro aborto, y sigilosamente le acerco mi dedito, aquí cerquita, cerquita, para que alcancen a escuchar. ¡Mamá! Yo también quiero ser ingeniero. ¡Ya no te voy a patear! Es un planchazo. Es un planchazo, honestamente no me molesta. Lo que sí me molesta es la raza que de pronto esconde el morbo con empatía. Porque eso sí pasa, a mí me vale verga, te digo, las diferencias nos hacen únicos, esto está bien. Pero luego la raza, cuando ve algo diferente, a huevo quiere saber qué fue lo que pasó y te preguntan pendejadas como, ay, oye, disculpa, si no es mucha imprudencia. ¿Qué te pasó en tu dedo ahí en tu qué te pasó en tu dedo? ¿Qué te pasó ahí en tu dedito? En tu dedo malito. Malito ni que tuviera gripa, pendejo. O sea, ¿de qué hablas? Es un dedo. Lo peor es que uno abre su corazón. Le dice, ah, ¿quieres saber cómo perdí mi dedo? Muy bien, te voy a contar cómo lo perdí. Resulta que yo estaba jugando en un sitio de construcción con un ladrillo. ¿Por qué? Porque no había iPads. Por eso. Estaba jugando con un ladrillo, iba corriendo, y cuando iba corriendo el ladrillo me cayó en el dedo. Cuando me cayó en el dedo me abrió una herida, me llevaron al doctor, el doctor me enyesó y se me engangrenó todo lo que estaba dentro del dedo. Entonces cuando me quitaron el yeso se fue con todo y la parte de piel y lo tuvieron que reconstruir hasta que pareciera un camarón de la Marucha. Todo para que me digan, pero si te duele si te le hago así, les vale verga. Les vale verga, les podría decir cualquier cosa. ¿Qué cosa? Cualquier cosa les podría decir. Les podría decir, ¿quieres saber cómo perdí mi dedo? Claro que te voy a decir cómo perdí mi dedo. Estaba yo en un meeting político. De fondo sonaba la culebra. Y yo vi como que alguien sacó un arma. Y solamente grité, ¡cuidado! ¡Licenciado Colosio!
Y es muy curioso porque a Colosio siempre le dijeron que anulara su elección y pues el único anular que vio volar fue mi dedo, ¿no? O sea, honestamente me gusta. Incluso siento que hay como que una cierta analogía con mis manos con la situación política del país, ¿no? Porque pues la derecha es mocha y la izquierda solamente sirve para hacerse chaquetas. Muchísimas gracias, yo fui Edson Abarca. Fuerte el aplauso a Edson Abarca, tráetelo, mi carnal. El de dulce. El de dulce. Son culeros, son no culeros. Sé si te habías dado cuenta, güey. Sabía, ¿no? Dije, o aviento los chistes del súper o el del dedo. Sí, creo que el dedo aquí es mejor. Sí. ¿Eh? ¿Hace cuántos años pasó lo del dedo, mi carnal? Hace aproximadamente 23 años, más o menos. ¿Y cuántos años tienes? 27. Ah, estabas bien morro, güey. Sí, estaba muy morro. Oye, ¿y tú te acuerdas así exactamente cuando tu dedito valió verga? No me acuerdo, pero sí me acuerdo de las operaciones porque así fue un buen rato. ¿Cuántas operaciones se hicieron? Cuatro. A ver, perdón. Sí, mira. Ay, no es cierto. Mames, viéndotelo así de cerquita, parece el pito del chaparro, güey. Sí. Sí. Por eso. No sé. A ver, déjalo chupo, a ver si sabe. A ver si sí. Oye, y eres 100% nacido en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. No, soy de Atotonilco el Alto. ¡Ah, no mames! Atotonilco el Alto. Atotonilco el Alto, qué chingón, güey. Claro sí. Nadie conoce Atotonilco el Alto, ¿va? Nomás grito por les vale verga Atotonilco el Alto, ¿verdad? Que chingue a su madre Atotonilco el Alto, ¿va? Ahí está la gente que no sabe, inculta, que el mejor tequila es de Atotonilco el Alto. Gracias. Vaya, ahí está. Vaya, los de mejores nada por tequilas el Don Julio, de nada por Siete Leguas. Oye. Su comida en Atotonilco para chupar. Fíjense que un dato cultural, en Atotonilco nació un churro gigante que le llaman los putazos. Con cajeta, ¿sí o no, Edson? No sabía ese dato. ¿Sabes más tú de Atotonilco que yo? Vamos a darte en la madre entonces. Pero sí. ¿Estás listo? Estoy más que listo. Tío Robert, pues mira, qué mejor que el cojito feliz sea tu verdugo. Disfrútalo, mi carnal. Mucho gusto, mucho gusto. mira, sí sabías que sí se ve de aquí para allá, ¿no, cabrona? O sea, sí sabes que sí te veo. Bueno, si tuvieras la mano completa, chance y escribirías mejor. Tu rutina como tu mano derecha, como que le falta algo. ¿Qué pendejo creció Chicken Little? Tienes cara de que te engañaron cuatro veces. Qué irónico que tú no tienes el dedo, pero el doctor se lo chupa. Es el niño que sacó la mano por la ventana del coche en la excursión. Juan Diego Blanco no da risa. Sí, 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 pero ya dime por qué mancha la impresora. Si fueras Spider-Man, no podrías sacarte la araña. Tú solo perdiste un dedo. Hay una que perdió dos ovarios.
Chicken Little, ya le entendí. Prefiero regresar con mi ex que escucharte. ¿Cuántos pendejos se van a subir hoy? Ok, el dedo, pero los chistes, ¿dónde los dejaste? Tiene sus deditos con rebaba como muñeco de tianguis. ¿Qué ganas de ser Colosio en este momento? Eso no apoya la 4D. Si Edson Abarca fuera Edson Zúñiga, el compayito tendría labio leporino. ¡Cojo feliz! ¡Edson Abarca! ¡Fuerte el aplauso, banda! ¿Están listos para la primera sorpresa? El siguiente comediante es un maestro de la comedia, escritor de series que seguramente han visto en la televisión. Reciban con un fuerte aplauso al maestro Jürgen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡No los pinches oigo! ¿Cómo están? ¡Eso, chingado! Un aplauso a Pur de Patos. Gracias. Oiga, yo vengo a defender a los hombres porque no todos somos tan pendejos como el doctor. Pon tú que sí, pues, pero... O sea, 4 veces, güey, ya, o sea, ya eres muy pendejo. Los hombres no somos pendejos, bueno, sí somos pendejos, pero no tan pendejos. Lo que pasa es que yo oía al doctor y decía, ¿por qué este güey le aguantó tanto a la vieja, no? Y dije, o cogía chingón o hacía de comer, nomás. Porque los hombres nada más pensamos en eso, güey, en coger y en comer. O sea, no nos pidan más, mujeres, no nos digan, no, oye, ¿cómo veo? Sepa la verga, si no estás encuerada, no sé. Y si no estás, porque un hombre, desde que le empluma el pollo, nada más piensa la mitad en coger y la mitad en comer, güey. Y así somos desde que nos levantamos. Un hombre se levanta en la mañana y se empieza a jurgonar el pito así de... Y todavía estás medio jetón y estás, ah, no mames, ando jarioso, güey, ando como... Ando como temperamental, como, ¡ay, hijo de su madre! Pero tengo hambre, güey. Y luego cuando tienes pareja, tu mujer siempre duerme como con las nalgas hacia donde estás tú, ¿no? Así como echándote el culo, como diciendo, mira, pendejo, ¿cómo te controlo, eh? Te engaño 4 veces, puto. Güey. Y uno se levanta y nada más, ni estás medio despierto y agarras tantita nada cuando así y empiezas, ay, hija de su puta, no, si me salió bien puta, pero tiene un culote, no, hija de su puta. Y uno empieza a pensar marranás, ahorita le voy a poner un puto cogido, hija, hasta le pegas el pito tantito así, mira, ándale, mira, ay, hija de, no, no. ¿Y si desayuno primero? Yo a mi mujer la despierto, güey, todos los días, porque uno es hombre, cabrón, así digo, mi amor. ¡Bueno, vergas! Y se despierta así, me asusta, así. Y yo le digo cosas de amor, güey, así como, mira quién te vino a saludar. Good morning, ándale, mi amor, dale su besito de good morning a Jurgancito, ándale. Nada más su besito de good morning. Y ¿sabes lo que me dice todos los días? Me dice, ay, no, no me he lavado los dientes. ¿Esa mamada qué? El pito no tiene nariz, no mames. Y le ayudo porque la amo, güey. O sea, le digo cosas románticas como, ándale, chingada madre, dale. Un besito de good morning, verga, nada más. ¡Órale, chingada! ¡Que tengo llamado, verga! ¡Sara! No mames, ¿qué fuerza tienen aquí las mujeres? Nadie les gana, güey. Ay, pero eso sí, güey.
A la semana te dicen, ayúdame a meter el garrafón de agua. Pues cuélgatelo en la nuca, culera. Porque yo era chingón, güey, chingón para coger. Yo veo chavos aquí y los envidio, güey, porque ahora ya mi pito ya me... Mi pito, los hombres hablamos con el pito por si no sabían, mujeres. Mi pito, yo ya estoy haciendo el amor y de repente me dice, ya acabé. Así como que ya acabaste, güey. No, yo ya me voy. ¿Dónde vas? Voy a ver Netflix. Pero cuando te estaba chavo, mi mujer nada más me hacía así, qué óvole, y uno, pero se le para el pito así, mira. ¡Puf! ¿A poco no, güey? Así de... ¡puf! Me decía, qué óvole. A la vieja del doctor. ¡Puf! La quiero conocer, pero... ¡puf! No, hombre, y de chavo mi vieja me decía cosas románticas. No, échamelos en la espalda para hacerle caballito. Mamás de esas. Y nada más era, pero yo, cabrón... ¡puf! Como aspersor, güey. Bueno, una vez le razoné el techo. Ya a mi edad ya no puedo, güey. Ya mi mujer me dice, échamelos en la espalda. Sí, mi amor, como sea. Sí, va. Porque los guardo, es lo único que traigo. Porque así somos los hombres, nosotros nos queremos como somos, ¿sí o no, hombres? ¡Sí! Los hombres somos seres de luz, no tenemos maldad. Nos queremos como somos. Un hombre puede ser pito chico, nalga caída, panza salida, y los hombres andamos encuerados por la casa, así somos, güey. Encueradotes con el badajo, así de chinga, toma. Y cualquier hombre pasa enfrente de un espejo y voltea así de, ¿qué huele, papá? Y todos los hombres encuerados, sepan las mujeres, todos jugamos con el pito, güey, así se oye. Yo me estoy leyendo a mi mujer, ¿vas a querer? O se los echo al perro. Y el perro, otra vez no. Gracias, yo soy Jurgen, gracias. Fuerte el aplauso a Jurgen, banda. Jurgen, nada más presume a la gente qué series has escrito, güey. Es que sí quiero que sepan qué chingón eres. ¿Vieron La Familia Peluche? Yo la escribí. ¿Vieron La Familia de 10? Yo la escribí. ¿Vieron la película de Eugenio, la de No se aceptan devoluciones? Yo también la vi. ¿Cuántos años en televisión, Jurgen? ¿Cuántos años escribiendo comedia, cabrón? 23. Sí, ¿cómo empezaste? Con Familia Peluche, con Eugenio. ¿Y cómo fue? ¿Trabajaste de gratis ahí con ese, con Eugenio? Con Eugenio nada más. ¿Cuánto tiempo trabajaste de gratis con Eugenio? Nomás un año. ¿Nomás un año? Pero funcionó. Y luego ya me pagaba muy mal, pero sí, un año, sí. Oye, ¿y cómo fue el casting para La Familia Peluche? No, yo creo que no había quien, güey, así. Fue como algún pendejo que quiere escribir aquí y el pendejo... Yo iba pasando, me acababa de engañar mi vieja. ¿Regresaste con ella? Regresé con ella, lo volví a pasar, regresé, volví a pasar, regresé, volví a pasar. Y ya, y empecé. Ya la cuarta vez que pasaste. Dije, voy a escribir de Familia Peluche. Y ya. Todos tenemos una Federica en nuestra vida, ¿no? A huevo. Sí. ¿Dónde estaba el pendejo? Nada más para ubicarlo. Hasta lugar pendejo te tocó, güey. ¿Qué bonito, qué le puedes recomendar a mi carnal aquí de su experiencia, Jurgen? Que vea, te amo, pero es universo. Gracias, es la obra que hacía con Niurka. Gracias. Lo hubieras puteado desde el principio, güey. Al primer ojo, putazo. ¡Puf! Yo puedo porque en mi época se usaba, no sé ustedes, pero ya, yo hacía televisión antigua. ¿Quieres? Luis de Llano está marcado ahí. Luis de Llano, cómo no. San Luis de Llano, ilumíname. ¿Sí sabes a lo que vienes, ya, mi carnal? Sí, sí. Pero ya, nadie se puede humillar más que el doctor, güey. Por mí que le diga lo que quiero. No mames. Pues, ni más ni menos que el perro cortito será tu verdugo. ¡Fuerte el aplauso, banda!
Siempre me haces lo mismo, Eduardo Villar. Es el señor que grita, ¡pongan a Caifanes! Dicen que la novia del doctor le pegaba a los chivos. Ja, 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 el de Alemania dejó como pendejo al de Obregón, Sonora. Ya que se callen los pendejos de Tlanepantla. Hablaron justo. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Ya sabemos a quién le pusieron el útero. Jürgen, ya no mames. Atentamente, tu rabadilla. Toda su rutina nos dio risa porque sabemos que el pito ya no se le para. Sí, 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 pero ya inicia el viaje, señor del Uber. ¡Qué graciosa la señora lesbiana! Ya, padrino, por favor, regréseme la medallita. Jürgen parece más damnificado que la gente de Acapulco. No hables tanto de pitos que el cojo se pone en celo. Ni te topo, atentamente tu pito. ¡Qué culero está el tío de dentro de 20 años! ¡Cuatro y medio dice esto! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Se los echó al perro cortito, oigan! Y lo leí con anticipación y aún así caí. Se ve que comes más de lo que coges. ¡Qué gracioso el maestro de contabilidad! Sí, 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 pero ya cóbreme la hora de internet. Decir que se te para no es chiste, es mentira. Estás tan feo que podrías venir de Alemania. Es el señor que en la peda te invita a subir al cerro. Tu cara parece un riñón jodido. ¿Cuántas botargas de osito se van a subir hoy? ¡Gracias! ¡Escuchen a LB! Chaparro Salazar, Jürgen. Vámonos con la voz femenina de la comedia. ¡Hey, mano! ¡Tengo mi quincena, Alexa! ¿Cómo le dirán a Edson cuando dice mano, eh? Vamos a recibir a la siguiente comediante. Ella es Sufrida. Buenas noches. Yo tampoco tengo útero. No, no es cierto, esa es la frase que uso para ligar. Pero lo que sí es que fui alumna del tío Robert. No sé cómo llegué a la graduación. Quizá tenga que ver con que mentí que tenía 22 años. Oigan, pero yo soy Sufrida
Y la neta es que desde que tengo memoria sufro un chingo, güey. En la primaria, todos los días me despertaba con el único anhelo de poder hacer reír a los demás, güey. De poder ser la chistosa del salón. Nunca me salía, güey. Todo el tiempo estuve condenada a ser la más bonita. Ni modo. No, no es cierto. Ya me di cuenta que a los hombres les caga que digamos que estamos bonitas. Para gustarles hay que decir soy fea, soy una pendeja. Ay, espera, espera. Con cuidado porque me duele. Neta, esa nunca falla, amigas, anótenla. Pero pues la neta es que yo soy conspiranoica. Hoy tengo pruebas de que Maribel Guardia come cerebros de bebés para mantenerse joven, que el COVID fue una cortina de humo para que los podcasts se volvieran famosos y que las agujetas traen algo contra mí. Güey, no es mi culpa que a mí también me gusta estar bien amarrada. Ay, banda, es que cómo no disfrutar el bondage, que solo es una parte de esta práctica sexual riquísima que incluye que te humillen, que te manipulen, que no sepan dónde está el clítoris, que no te quieran abrazar después de coger. Y mi favorita, que señores de 40 años me rosteen, uff. No, pero la neta es que... Pero la neta es que yo les vengo a hablar de mi pedo con las agujetas, es que les cuento. Yo tenía un novio guapísimo, güey, que me hacía súper feliz. Su único defecto, no es eso que piensan, es que era terraplanista. Aunque bueno, también por eso le gustaba yo, ¿no? Pues este güey, cuando cumplimos 5 meses, organizó una cena romántica, güey. Ya saben, yo de que el taconcito, vestido cortito y ese güey vestido de Naruto. Pues me llevó a la Friki Plaza, a una convención de terraplanistas. Ahí me intentaron convencer de varias cosas. Que el sol y la luna son dos luminarias que ya saben quién controlan. Que, a ver güey, si la Tierra es redonda, ¿por qué cuando vemos el horizonte es plano? Y que... ¿Que esto es un squirt? No mames, güey, neta. Que ser terraplanista es la pendejada más grande, güey. Cuando es obvio que vemos el horizonte plano por los microchips que nos insertan en los ojos cuando somos bebés, cabrón. Güey, obviamente controlan todo lo que vemos. Pero bueno, güey, terminó la convención, güey. Mi novio venía así, entradísimo, contándome que la Antártida es un muro de 300 metros. Y, güey, íbamos bajando las escaleras eléctricas cuando me doy cuenta que las agujetas se me desataron. Y obviamente, como las agujetas traeron contra mí, se iban a enredar, me iban a terminar matando. Y entonces yo le mando un mensaje telepático a mi novio, ya saben de qué. El cabrón no me entiende, güey. Mejor las pinches agujetas me hacen pito telepáticamente, güey. Y yo ya, con mis últimas herramientas telepáticas, ya saben de qué. Güey, el cabrón sigue sin escucharme. No, mames, yo ya bien pinche desesperada, güey. De que, ay, amor, perdón por interrumpirte, pero... Ay, ¿me amarras las agujetas? Y el cabrón no me las quiso amarrar, que porque no apretaba chido. Sí soy. Güey, pero pues la verdad, esa es una mentira. Esa fue la versión que le conté a mis amigas. La verdad es que él fue quien me pidió que le amarrara las agujetas. Y güey, yo sin pedo se las amarré, pero pues como las agujetas traen algo contra mí, güey, y aparte los únicos nudos que sé hacer son los del bondage. Güey, el pie, y la neta es que también yo aprieto chido. Pues, güey, el pie se le puso morado. Le tuvieron que amputar el pie, cabrón. Güey, a mí eso me puso súper triste. Ya no muestres nada, te perdono.
Gracias. Pues, güey, ya no pudimos echar pata. Palo sí, pero igual me mandó a la verga que porque le arruiné la vida, güey. O sea, él no se imagina lo mucho que yo sufrí, güey. Todos los días me costaba un chingo levantarme. No me imagino él. Aunque igual eso no le impidió empezar a salir con una manca. Güey, ¿dónde se conocieron, güey? ¿En el pinche estacionamiento de discapacitados? Déjalo, es el cojo. ¿En el supercompras? ¿Comprando sopita de municiones, güey? No, no es cierto, güey. Se conocieron en la Friki Plaza, güey. En nuestro nido de amor. Güey, o sea... Pero yo la verdad es que ya ahorita estoy intentando superar ese pedo. Porque yo ya subí mis estándares. Nada de salir con güeyes terraplanistas. Con güeyes que no me leen la mente. Y con vatos que no aprecian mis chaquetas, güey. Güey, ¿cómo que no aprecias mi técnica a dos manos? Güey, o sea... Pero bueno, yo también, como les digo, no quiero hablar de mi ex. Ahorita estoy buscando a alguien más. Así que, pues, si alguien de aquí está interesado... Soy Aries, me gusta el bondage y sigo la dieta de Maribel Guardia para mantenerme joven. No más que yo me los trago enteros. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso a Sufrida, banda! Siéntate. Sufrida. ¿Cuál, tu nombre es Frida, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Frida? 22, dices. Pues, mentí que tenía 22, en realidad tengo 25. Ah, tienes 25 años. Sí. Órale. No, entonces ya está fuera de la liga del tío. Ya es una mujer adulta para sus estándares. Oye, ¿qué estudiaste, Frida? Estudié cine, pero ya comí. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué, en qué laboras? Pues soy productora audiovisual en un estudio de belleza. ¡Ah, cabrón! ¿Eh? Entonces no has comido, no estás mintiendo. Productora audiovisual en una escuela de belleza, no mames, ahí dan gratis los cortes. No, es uno muy cabrón. ¿En dónde es? Se nota. Para no ir. Oye, ¡ven, cállate a la verga! Oye, ¿dónde está tu escuela de belleza? Bueno, ¿la escuela donde trabajas? En Toluca, Estado de México. ¿Y desde allá te desde allá veniste ya peinadita? Claro, aguanta, ya aguanta. ¿Tú vives en Toluca? Sí. ¿En qué? ¿Toluca, Toluca o alrededor? Bueno, en Metepec. ¿En Metepec? Yo vivo en Metepec. Muy bien. No. ¿Cuál es tu película favorita? La doble vida de Verónica. Ah, mamadora, todas claro. Son... Estudiar cine hace que no digas películas comerciales como ¡Ay, Rápido y Furioso! No lo he visto. ¿No has visto Rápido y Furioso? A ver. ¿Cuál es la película más comercial que tú no has visto y te has sido renuente a verla? Ok, está bien. No, esa ya la vi y sí me gustó. ¿Cuál? Ah, esa sí te gustó. O sea, ¿viste? Ok, está bien y no has visto Rápido y Furioso. No, solo A Todo Gas. ¿Pulp Fiction? Sí, claro. ¿Ya ves, cojo? Ah, ¿tú ya la viste? Más. Bueno, banda. Frida, ¿estás lista? Sí. Claro. ¿Sí? Pues tu maestro... será tu verdugo. Reciban al tío Robert. ¡Bajo, favor! ¡Bajo, favor! ¡Bajo, favor! ¡Bajo, favor! ¡Bajo,
Ey, tranquilo, a ver. Ya se van a ver que ya van a estar amigos. Amigos de Tlane. Deros, a ver. Deros chance, carnal. Oye. Lo que diga el cojo. Ahí está, a ver. Carnales, hagamos algo. A ver. Oye. Sí, oye, es que. Son 5 mamadas por show. Sí, 5 mamadas por show y llevas como 10. Oye. ¿Qué? Todo el mundo está gritando, güey. Ya, ya. A ver, ahora pues. Vamos a hacer algo, a ver. Sí, a ver. No, no pasa nada. Sí, órale. Pero ninguno viene armado, ¿no? O sea, sí, nada más esa pregunta. Esa pregunta sí hay que hacer. Son de Tlane. Yo también crecí en Tlane, ¿sí o no? Sí, oye. Sí, no, a ver. Carnales, es que... Sí, se pasaron un poquito de gritar demasiadas mamadas, pero no se calienten, güey, o sea, también. No, no gritaste tanto. Ahorita estás gritando y sigues, no más parado de gritar. Bueno, a ver. Ya vete, dice. No, a ver. No, a ver, quiere llorar esto, güey. Estos hijos de la chica. Ustedes van a ocasionar que un día me den un balazo. A ver. En la rodilla, dice. Ya. En la buena. A ver. Al chile yo así no puedo. Estuvo más buena la pelea que la rutina. Sí, les vamos a encargar que guarden silencio como todo el demás público durante la rutina de ella, ¿ok? ¿Estás lista, Frida? Pues tu verdugo será tu maestro, el tío Robert. ¡Cállate! ¿Por qué estás violento, tío Robert? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Que te valga verga, pendejo! A ver si ya te callas el puto hocico, pinche pendejo. ¡Arriba, Tadepatla! ¡Mame y mame toda la pinche noche, estúpida! Oye, tío Robert. ¿Ella qué culpa tiene? Miau. Vean su cariño. ¿Miau dijiste? Miau. ¿Dijiste miau? Ya está loca. Ya. ¿Ella qué culpa tiene, la loquita? Véanla, dice miau. ¿Ella qué culpa tiene? Miau. ¡Venga! ¡Frida! ¿Tienes cara de que harías pendejo 4 veces a un güey? No puedo reír con el pito parado. Atentamente, el doctor. Eso. ¿Ya ves lo que provoca tu rutina, Frida? ¿Qué ganas de haber estado cuidando yates? Frida, no lo tomes a mal, pero un terraplanista da más risa. Marqueteatro se la pasó peor a Acapulco, no se saquen de onda. Sí, ya, pero cóbrame las uñas. Ojalá no solo te gustara el bondage, sino también el masoquismo para darte unos chingadazos. Oye. De seguro el tío quiere que le pongas las uñas. Ay. Si te gusta el bondage, pues amarra tu rutina.
sufrida la que pasamos nosotros con tu rutina. Qué curioso que casi no diste risa, pero eres la que más ha durado en el escenario. Ese lo improvisé, está bonito. El tío se ve más acabado que la vagina de la novia del doctor. Frida, estás a dieta, pero caíste gorda. Ya no hay que dejar que el tío escoja a las comediantes. Que Jürgen le pegue. Qué cagada la de la estética unisex. El cojo ya no echa pata. Ya ves, Frida, por irte de pinta en lugar de ir al curso. Atentamente, anónimo, porfa. Dice el tío Robert que por favor digas que estudiaste con Yurga. Los pelirrojos no tienen alma ni gracia. Quítate el útero, a lo mejor das risa. Es más fácil encontrar el clítoris que remates en tu rutina. Qué cagada es la novia de Alvin y las ardillas. Tú eres de Metepec y el chaparro es metepequeño. En mi casa te tallereo, atentamente anónimo, por favor. Te pareces a la novia del doctor porque hoy tragaste mucha verga. Eres de Toluca y valiste chorizo. En 2 años le vas a hacer unos TikToks al tío Robert. Oigan. Gracias a Frida por regalarnos esos minutos de silencio para Acapulco. Aquí está Frida y en el micrófono Diego Rivera. ¡Tío Robert! Quiero dedicar esta lectura de chistes a mis amigos de Tlanepantla. Porque siempre la paz reina entre nosotros, culeros. Démonos la mano. Pinche joto. Y ahorita me jalaban. Ven acá, hijo de tu puta madre. Cámara, Lalo, porque tenemos una sorpresota hoy. El aplauso, por favor, para Frida y tío Robert, banda. Diego Rivera. Diego Rivera. Tlanepantla, ¿están listos para la segunda sorpresa? Sin hablar, güey. Ustedes nada más así digan. O sea. Hueva, hueva. Puro Edson Abarca, mira. Vamos a recibir en ese escenario. La neta, van a tener un lujo de ver a este carnal porque es una chingonería. Él es el Chevo. ¿Qué tal, Samanda? ¿Cómo está la banda? ¿Bien? ¡Un huevo de perro! ¡No mames, cabrón! ¿Cómo les va? ¿Bien? Oigan, ¿quién de ustedes le pone? ¿Quién alce la mano el hombre que le pone el nombre a su pito? ¿Quién le pone el nombre? ¿Cómo se llama el tuyo, carnal? ¡Ay, le agarré la pendeja! Siempre agarras un güey y la pendeja siempre con la cara de Sammy. ¿Cómo se llama tu pito? No lo sé. El pito.
Siempre todos tenemos un Sammy dentro, güey. Siempre chingábamos a Sammy, pero todos tenemos un Sammy dentro, güey. A ver, llega a tu casa con el lápiz labial aquí. ¿Qué te dice tu vieja? ¿Por qué este es el lápiz labial aquí? Y el Sammy... Un payaso, me besó. No mames, güey. Cabrón, reacciona, cabrón. No mames. Puedes decir, no sé, no hay pedo, cabrón. ¿Cómo se llama? A ver, voy a repetir la pregunta. Vamos desde atrás. ¿Qué tal la banda? ¿Cómo están? ¡No, chido! ¡Qué pedo, cabrón! Oye, no mames. Oye, ¿sabes qué? Oye, yo siempre le pongo nombre a mi... Hay gente que le pone nombre a su pito. A ver. A la verga. ¿Cómo le llama tu pito? No, no es cierto. No, ya dinos el nombre. Participa. ¿Cómo? Juan. ¿Por qué? ¿Por qué? Te agarra atrás del zaguán. A huevo, este güey es el alburero así. Te dejo en la calle de Vallejo con tu hermana, me emparejo, ¿no? Era el chavito, ¿a poco no, güey? A huevo. ¿Tú cómo le llamas? ¿Cómo le pusiste al tuyo, carnal? Jordan. ¿Cómo? Jordan. ¿Por qué Jordan? Mete todas. Mete todas. Pues ¿cuántas tienes, pendejo? ¿Qué, güey? Pinche amorfo este cabrón, güey. ¿A poco no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pedo, cabrón? No mames, güey. No. Yo el mío le puse Tlanepantla. A huevo, güey. Una vez que entra no se quiere salir, me cae de madre, güey. Oye. A huevo. ¿A poco no, güey? Ahí te va la de Tlane York. Chingue su madre. ¿A poco no, güey? ¿A poco no, güey? Pero me gusta que cuando te quieren sacar de un lugar siempre repites la misma frase. ¿A poco no, güey? No, chupada. Ya. Ya. Oh, que estamos bien. Y dices, no, carnal, danos chance. Estamos bien. Pinche show, ya se acabó el teatro vacío. Estos güeyes de acá. Estamos bien. No mames, cabrón. Está cabrón, güey. No mames, güey. Oiga. hablando de eso. A ver, alce la mano. ¿Quién cogió ayer? ¿Quién hizo el amor ayer? No, está chingona la actividad, ¿eh? No mames. ¿Qué todos son de Acapulco? ¿Qué pedo? ¿Qué? No mames, ¿qué pedo, cabrón? No chingas. Alce la mano. Nadie hizo el amor ayer. Antier, a ver, ¿quién? A ver, mi ¿tú con quién, carnal? ¿Con quién? Con esta. No mames, pendejo. ¿Qué? No mames, güey. No mames. ¿Quién hizo el amor antier? ¿Nadie? ¿Nadie o qué pedo? ¿Qué? ¿Nadie? ¿Por qué chingados? ¿Nadie? Puta madre. ¿Antier quién lo hizo? ¿Nadie o qué? No mames, nadie le hizo el amor antier, nadie. El doctor, digamos doctor que tú haces el amor todos los días, pero a la inversa, ¿no? Algo así, ¿no? Es un pedo así lo del doctor, no te preocupes doctor, a mí también me engañaron también, no hay pedo. También me engañaron, pero háblalo cabrón, háblalo, siéntate y platícalo, no hay pedo doc. Este güey ya es el doctor y yo de pendejo aquí viéndolo nada más, ¿verdad? Esto es lo malo de ver el show tras bambalinas, vale madre. Luego me tocó atrás del tío Robert, qué chingada madre voy a ver, cabrón. No mames. Yo nada más veía, mames, con él. Le dije que no traigo una pinche camisa hawaiana, si no me hubiera sentido en la selva, o no sé qué pedo. Oye. Oye, no. ¿Quién es el doctor? Alce la mano el doctor, ya no lo veo. ¿Dónde está el doctor? Ah, qué hueva, doctor. No mames, güey. ¿Qué hueva, doctor? ¿Qué pasó, doctor? Nada, se escuchó de este lado. Déjalo en paz. No mames, que lo saquen al doctor. No mames. Anda muy impertinente. La chingada. Está cabrón, güey, no mames. Oye, ¿sabes qué pedo, cabrón? No mames. Yo les pregunto esto. Aparte, yo soy de Tlane, cabrón. ¡A huevo, güey! ¡A huevo! La neta no, pero pues hay que hacerlo. No mames. Hay que ir con la... Ay, oye, no mames, yo no quiero que... No mames, no vayan a dejar cojo como este cabrón, no mames, al rato voy a andar... ¿Tú qué, polio? No, yo me metí con unos de Tlane, cabrón, no mames, nada más, güey. No mames, está cabrón, güey, no seas mamón, güey. No, pero a huevo, Tlane, a huevo. ¿A poco no? Esa es la frase de mesero, ¿a poco no? No, son de Tlane, a huevo, sí, Tlane. Claro, la mejor birria. A huevo, Tlane, súper chingón, sus calles, ¿no? Pavimentadas, ¿no? Sus oxos, ¿no? Sus oxos están chingones ahí. Te atienden hasta en inglés, ¿no? ¿A poco no? En Tlane, ¿no? Y ¿a poco no? Una recarga, how much? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ay, no sabíamos que era en inglés este pedo, güey. Pues sí, la cagaron, güey. No mames.
La cagó seguridad, cabrón. El chiste era hablar con ellos y decirles, please, get out of here. No mames. No mames, yo sé inglés, tuve una novia gringa, güey, tuve una novia gringa. Yo no sé por qué las gringas haces el amor con ellas, con las gringas, güey, y parece que estaba en el catecismo todo el tiempo en el orgasmo, me decía, oh my god, 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 oh my god. Todas las extranjeras son raras, cabrón, raras, güey. La española, ahí sí el amor con una española todo el tiempo me decía, jolines, que me cago. Jolines, que me cago, que me cago, que me cago. ¿Y que esta quiere hacer el amor o quiere un lomotil? No chingues, ¿no? No mames, cabrón, no mames, güey. No hay como la mexicana, cabrón, la mexicana. Aunque estés panzón con las nalgas caídas y las patas flacas, güey. Porque si hay güeyes, ¿a poco no andes encuerado en el pinche? ¡Sí! Aunque andes encuerado por el pinche cuarto, ¿a poco no? Como el, ¿te imaginas el tío Robert? No mames, encuerado, güey. Va a parecer sopita marucha, ¿no, güey? Ahí va, está caliente, pero con su camaroncito, güey. ¿A poco no? No mames, es mamón, güey. Yo sí la tengo chiquita y me vale madre decirlo. Si el tío Robert también. Digo, tú porque no te la ves, cabrón, pero... Yo sí la tengo chiquita. ¡Alce la mano el hombre aquí que la tiene chiquita! ¡Ay, no mames! Todos con su manguera guachicolera, ¿no? ¿Qué? Todos con su manera guachicalada. Miren. Ustedes tienen chiquita, pero la vergüenza, hijos de la chingada. No mamen. Váyanse a la chingada ya. ¿Cómo joden, cabrón? No mamen. Pero la vergüenza, cabrón, no mames, güey. Sépanlo, mujeres, que el hombre que la tiene chiquita, valórenlo, me vale madre decirlo. ¿A poco creen que aquí, yo sé, solamente el tío Robert y yo la tenemos chiquita? ¡Ni madres! ¡Alza la mano el hombre que también la tiene chiquita! ¿Quién la tiene chiquita? ¡A huevo, cabrón! El hombre que la tiene chiquita hay que valorarlo. Porque la mujer, entiendan una cosa, el hombre que la tiene chiquita, todas y cada una de las veces que hace el amor, hace el doble esfuerzo, cabrón. Todo el tiempo, güey. El que la tiene grande, si está cansado, dicen, ah, la chingada, ya. Pero el que la tiene chiquita, ¿qué haces, cabrón? Tienes que rifar, rifas, porque rifas, cabrón. Yo no aplicas el cangurito así, venga, cabrón, venga. ¿A poco no? Como salsa búfalo, te pegas atrás para que salga el chile, ¿a poco no? Chingues, madre. Órale, cabrón, hijo de la chingada, no más. Algo tienes que hacer, pero rifa, ¿a poco no agarras la... No mames, que algo, güey. La metralleta. Digo, si no va a entrar toda mínimo, darle un masaje, cabrón. ¿A qué sea? No mames, cabrón. Está de la chingada, cabrón, no mames. Oigan. No mames, cabrón. Oigan, no mames, cabrón. No mames, güey. Está cabrón, güey. No mames, güey. Desde que era niño. Oye, está bien, a ver, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Vamos, déjame reincorporo. ¿Cómo le pones a tu pito? Mi única salida, güey. ¿A poco no? Y estaba hablando de la pata. Se equivocó, que lo saquen, que lo saquen. Que lo saquen ese pendejo. Ya, que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen. Señores, buenas noches, cuídense mucho, yo soy Chevo, gracias. El Chevo en la casa, Marqueteatro. Tráetelo, tráetelo, güey, tráetelo, tráetelo, siente. Cabrón, esta madre, qué pedo. ¿Estás cómodo, güey? Todo bien, cabrón, ¿qué pasó, cabrón? ¿Cómo estás, güey? Dime tú, güey, ¿qué? No te había saludado, cabrón, ¿qué dicen las garnachas? ¿Todo bien o qué? Pues ahí andamos entre Nepantra, ya sabes. Oye, mi Chevo, ¿cuántos años llevas haciendo comedia, güey? Pues, no sé, cabrón, algunos me preguntan, ¿hace comedia? Pero como 14, sí. ¿Dónde empezaste? Yo sigo con mi Sammy, ¿verdad? No, 14. Empecé en un taller de comedia con Jorge Falcón. Ahí con el mismísimo Jorge Falcón, es mi padrino artístico, lo voy a decir así abiertamente, es mi padrino artístico, el señor Jorge Falcón, a quien le mando un abrazo, a mi carnal, mi brother, y además un gran señorón de la comedia, y ya me voy a callar. ¿Quién estuvo en ese mismo taller contigo? Estuvo... ¿Hay gente que sigue? Bueno, sí, estuvo una chava que se llama Frida, pero... Chava Frida, ¿no? Estuvo un cuate que se llama Edson. Bueno, no contaba, bueno, chis, siempre le hacíamos de, buena. Buena, 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 buena. Pero,
¿Quién más estuvo, güey? No, estuvo Tony, estaba Tony Mendoza, que también es comediante, Tony Mendoza. Estuvo, pues ya nada más. Bueno, o sea, hay varios que todavía siguen dando, está Guti de la Peña, hay varios ahí, pero dando guerra, ¿no? Todavía. Estuvo, ¿quién más? Estuvo la Wanders, ¿sabes quién estuvo un rato tomando? La Wanders. Estuvo ahí tomando, la mismísima Wanders estuvo ahí un rato en el taller también. Órale. ¿Cómo ves? Unos aprenden y otros no, ¿eh? Es la invitación, es güey. Acá nada más a los que amadrados aprenden. Sí, al rato, ¿a poco no acá? ¿A poco no? No. Al chile siguen a su madre. ¡Se la verga, putos! Ya se siente acá. No mames, qué buena peda. Véndanmela, cabrón. Véndanme su peda, güey. ¿A quién estabas imitando, Chevo? Al cojo en su terapia. ¡Ah! Tomando quimio. Las terapias infantiles, güey. Pero se superó, se superó. Velo, velo qué bonito salió. Chevo, vas a tener el honor de ser rociado por ni más ni menos que la maestra Alexa Suar. Oye, antes de que empiece, puedo decir la verdad que para mí Alexa Suar, aparte de buena comediante, está guapísima. Pero cabrón, pero muy cabrón, muy cabrón. Está muy guapa, a ver, Alexa. ¿Quién opina lo contrario? A ver, ¿qué ustedes no opinan eso? Tranepantla, ¿qué opinará de Tranepantla? A Juan Tranepantla, ¡sí me la doy! Si no me saca, me la doy, me la doy. ¡Adiós, Tranepantla! Bueno, nada más quería hacer ese comentario, está guapísima, pero aparte es mi carnala, es buena onda, es buena onda. Pues que venga al frente Alexa Suar. Gracias, amigo. Alexa. Así se vería el brote psicótico de Richo Farri si fuera una persona. ¡Ay, cómo no cayó un huracán en Tlalnepantla! Cuando me meta cocaína no diré nada, pero habrá señales. Ojalá los dos de Tlalne fueran el útero de la chava para que ya lo saquen. ¿Cuántos pendejos divorciados se van a subir hoy? El Che va a hacer más caras que las novias del tío cuando lo van a besar. Frida cabe sin pedos en la boca del Chevo. El cojo se excitó cuando hiciste la actuación de coger. Atentamente, el cojo. Ay, qué pendejos. Si hubiéramos dejado a Frida otros 2 minutos, los de Tlalne se van solos. Hubiera estado chido que se armaran los putazos. ¡Son culos! ¡Hubieran soltado el primero ustedes! ¡Ah, no mames! ¡Son culos! ¡Son culos! A mí me gusta la... ¿Qué, pendejo? ¿Qué? A mí ponte. Yo sí te parto tu madre. A mí me gusta la chiquita. Atentamente, tío Robert.
¡Que regrese Frida! Dijo nadie nunca. Si los de Tlali le quisieran romper el hocico al Chevo, nunca acaban. Ya, hombres. Una mala peda no define a nadie. Todo bien. Eres tan bueno que hasta se me olvidaron los borrachos de Tlalnepantla. ¡Qué chistoso el güey que se escapó del anexo! Edson, busca tu dedo en la boca del Chevo. Tiene la boca más chica que la vagina de la mamá de los de Tlalne. ¡Ah! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Programazo, Marque Teatro! ¡Alexa Suar, Chevo! ¡Increíble! Logramos llegar al final entre perdonarnos y... Miren, yo, como doctor pendejo, los perdono. No, ya. ¡Ya se acabó el show, Tlalne Pantlana! ¿Así ya se van? ¡Eso! ¡Suerte con el alcoholímetro! Bueno, pues... Suerte con eso. Gracias a todos, gracias a los que hicieron un viaje increíble desde Obregón, Sonora, desde Alemania, desde Acapulco, desde todos los lugares que hayan venido. Muchísimas gracias. Un aplauso para la mesa de la logia. Lalo Villar, Chaparro Salazar, Alexa Swart y la participación especial del Chevo. Un aplauso más para Chevo. Bandita, nos estamos viendo. 6 sold outs al hilo y así vamos a continuar. Muchísimas, muchas gracias y ya se la saben. 5, 4, 3, 2. Muchísimas gracias, Marque Teatro. Buenas noches.